Hola, ¿qué tal amigas y amigos del mundo? Hoy es un día muy feliz para mí porque acabo de contactar con una amiga, una muy buena amiga de Jerez de la Frontera. Pues me alegra en el alma, llevaba un tiempo intentando comunicarme con ella. Ella se comunicaba conmigo, pero algunas veces, cuando estamos así con el día malo, pues nos da bastante, no es pereza, es como apatía, es una desconcentración total. Y vas viendo que se te acumulan los mensajes de la gente que te quiere, que se interesa por ti, de la gente que realmente daría cualquier cosa porque tú estés bien y se te acumulan y los mensajes, los audios, y ya cuando llega un punto que dices o contesto o me viene a buscar con la policía a ver cómo estoy, pues contestas y te sientes con un alivio como el que me siento yo ahora. Pues gracias, Inma. Gracias de todo corazón por todo lo que has hecho cuando estuve en mi momento más bajo, cuando empecé con la medicación, que tuve un momento tan bajo que dije, quiero a mi Cádiz querido, quiero a mi Jerez de la Frontera y necesito viajar, y que me has ofrecido tu casa, me has ofrecido tu mano y me has llevado los tocinitos del cielo, que son para levantar un muerto, eso sí. Y tengo tanto que agradecerte por toda la gente que me presentaste, gente maravillosa, y que todos me aceptaron con o sin enfermedad. Te agradezco y creo que es un día de agradecer. También he contactado con un buen amigo, muy buen amigo de Barcelona, y también estoy contenta por ello. Y un beso y un saludo para Emilio, que es como un alma gemela en la que siempre pensamos el uno en el otro, en el aire, en el éter. Aunque no nos hablemos, sabemos que estamos el uno para el otro. Y también gracias Emilio, de todo corazón, por todo lo que hiciste cuando fui a Jerez de la Frontera. Gracias, aunque sé que desde de otro sitio y que no te gustaría salir en ningún medio de comunicación, porque eres para ti, eres un alma solitaria, eres muy tuyo y yo soy así a veces, en ocasiones, soy así. Pues hoy es un día muy bonito de agradecer, de sentarte y decir cuánta cantidad de gente tengo a mi lado, si la necesito. Y cuando no la necesito, qué mal agradecida soy que no contesto los mensajes, porque hay que reconocer lo bueno y lo malo. Y lo malo es eso, que se me acumulan los mensajes y no los contesto. Pero bueno, también me tengo que aceptar y quererme. Y me acepto con mis errores. Pues hoy eso es todo. He hecho una tarea ahora que tenía que hacer y pensaba no hacer ningún vídeo hoy, pero estoy tan contenta de darme cuenta, de caer en la cuenta de tanta gente que se preocupa por uno, que me puse a hacer este vídeo. Un abrazo gigante. Que llegue a todas las personas que están padeciendo en este momento un momento de ansiedad. Que les llegue todo mi amor y todo mi abrazo. Hasta pronto. O hasta mañana. Dios dirá.